¡Martincillo! ¡Martincillo! ¡Zorro! Ah, ¡pero qué grande estás! Ya estoy otra vez aquí contigo. ¿Y ya no te vuelves a ir? Ya no. Gracias a Dios que mi amo Don Martín ya está vengado. ¿Y entonces yo qué? Yo tenía que vengar la muerte de mis padres. Dios quiso que no fuera así. Ya ves, durante 2 años los seguí hasta que los alcancé. Iba persiguiéndolos con mi gente cuando se metieron al bolsón del Mirpo, un lugar muy peligroso de arenas movedizas. Y con el peso de la plata que llevaban, se los tragó la tierra a todos. Una muerte horrible, mijo. Y sin poder aventarles un lazo porque la hierba estaba muy alta y los ocultaba a todos. Solo cuando subimos a la loma, pudimos ver los agujeros que hizo el lodo para tragárselos. Recibieron el peor de los castigos. Y tu papá y tu mamá ya están vengados. Vamos, mijo, levante la cara y a ver de frente la vida. Ya quitarte esa banda de luto que traes, porque ya no tiene caso. Tu padrino quiere mandarte a estudiar a la capital. Pero antes de que aprendas de los libros, yo voy a enseñarte lo que aprendí en la escuela de la vida. A tu mamá y a tu papá los mataron unos rateros para robarlos. Ellos ya están vengados. Pero en el mundo sigue habiendo rateros y malditos que matan y desgracian a la gente con tal de enriquecerse. Contreras, mijo, guerra, muerte. Los hombres son malvados porque no son hombres completos. Crecen mochados porque no aprenden lo que Dios enseña. Y eso es claro, no se estudian los libros, pero yo te lo voy a enseñar. Hazte para acá. Dame tus manos y extiende los dedos. ¿Cuántos son? 10, mi porro. 10, pues cada uno de ellos tiene su significado. Mira, esta mano, religión, patria, familia, honor y trabajo. Y ahora la zurda, la macueca, que es el complemento, la pistola, que el hombre debe saber manejar para defenderse en la vida. El caballo, que viene a ser después como parte del cuerpo del hombre. La baraja, que hay que saber manejar para que no te hagan trampa, ni en el juego ni en la vida. La copa, que el hombre, por muy hombre que sea, debe saber medir y controlar para no andar haciendo papelitos de caerte en las banquetas. Y finalmente, la guitarra, porque el hombre debe ser alegre y festejar la vida. Ese es el hombre completo. El que sabe para qué Dios le dio las manos. En ella está la historia, la aritmética, la química y todo el saber del mundo. Ahora vamos para la hacienda. Para practicar lo de la plática. Porque una plática sin práctica no sirve. Y una práctica sin plática menos. ¡Vamos! Hágase de cuenta, mijo, que para pegarle al centro de un reloj hay que apuntarle abajito el 6. Ahora que si quieres pegarle a un criminal en la mera frente, no tienes pierde, apúntale al hocico. Ahora que si se trata de pegarle un pelado fachoso en el mero corazón, oye, sigue este consejo, apúntale al ombligo. ¿Al ombligo? ¡Al mero ombligo! Tú que le apuntas ahí, el que cae sin decir ay. A ver, posición. ¡Dispara! ¡Oh, qué bien estuvo eso! ¡Qué lindo pelado! ¡Qué bueno vas a hacer cuando seas grande! A ver otra vez. ¡Mira! ¡Ah, oh, qué lindo, pelado! ¡Ahora está bueno como yo! Cuando era joven como tú. Bueno, ya practicamos la pistola, el caballo y la baraja. ¡Ah, oh, qué sonada me diste la baraja y tirando sacar 10 ases! ¿Pues cómo lo hiciste? ¿Pues qué te admiras? ¡Oh, yo nomás 6 he sacado! ¡Pues es tu misma escuela! ¡Me sacaste un pie! Bueno, ahora vamos a darle gusto al cuerpo, a practicar la botea. A ver quién tumba a quién. Pues no quiero saber quién. No ha nacido el hombre. Mira. Ya parece que te veo ahí. Vamos. Ahora, a ver cómo lo haces tú. Yo te lo voy a hacer y con uno y otro. A ver. Maldito señor. ¡Ahí va! Ya no le entro. A ver, una guitarra para que te haces una canción. ¡Al bebé!
así. Ando borracho, más lo bueno es que no caigo. Vos me sostiene la fuerza del orgullo. ¿Tú qué dijiste? Este ya lo traigo herido. Nunca en la vida tus ojos lo verán. Copa tras copa, botea tras botea. Conforme tomo, me voy reconfortando. Serás muy linda, más con eso ya no vale. Nada en el mundo a mí me hará caer. Y no es mentira, ¿verdad, Piporro? ¡Cállate boca! No me dejes solo porque me suelto. Y como dijo el otro, ay mamá, que me la traigan, porque si voy por ella me quedo de raya. Cuando en las noches te decía que te quería, era mentira, nomás te fui tanteando. Soy golondrina que el espacio va cruzando. Nunca en la vida en jaula me verán. No, mentira. Copa tras copa, botea tras botea. Conforme tomo, me voy reconfortando. Ya me despido de tu amor, me voy cantando. Tus lindos ojos no me verán caer. Son tres. Es uno. No, son tres. Es uno. A ver, vamos a ver. ¿Cinco mil pesos? Pagan 5,000 pesos. Lo hacemos por gusto. Entonces, ¿qué, dejamos la borrachera? La dejamos. Bueno. Hasta luego, muchachos. Adiós. Señores, no sean malos, no traigo nada de valor. Eso es lo que vamos a ver. Por favor, señor, no la vaya a tocar. Es una institutriz inglesa que vuelve a su tierra. Es una profesora que lo que trae no vale los cartuchos que quemaron. Oh, Mexican bandits. Bad hombres on horses. It's really exciting. Parece que lo que uno trae es ropa de vieja, jefe. ¿Qué? ¿Nos dejan ir? No. ¡Que siquiera nos divierta la vieja! ¡No! ¡No sean malos! ¡Si está más vieja que Matusalén! ¡Dale, aunque! ¡Háganla bailar, muchachos! ¡En paños menores! ¡No! ¡No! ¡No se cree de la mujer que llora! ¡Manos arriba porque los quiebro! ¡Y yo también! ¡Todos de espaldas! ¡Todos de espaldas, dije! ¡A ver! ¡Hazte para acá, grandote! ¡Rueco, aquí te tengo! ¿Qué dijeron? ¡Bandiditos estos! Ya te tengo, chueco, ahora te enderezco. Matamos uno si quiere, Martín. Nomás el que ponga resistencia. Y si se sabe por ahí que anduve yo vestido de vieja, es que uno de ustedes lo contó. Y entonces nos despacha el otro barrio a todos. No faltaría más. Ándale, apúrate. Vestido de vieja, yo mis años. Thank you.
¡Apúrate, piporro! ¡Pues ándele! ¡Fíjale! Siento nada, un corrido norteño 100%. Para recordarles el nombre del hombre que anda luchando por la quietud de su pueblo. Nacido en el mero norte, valiente, humilde y sincero. Se llama Martín Corona y trae como toda escolta su siempre fiel compañero. Ahí viene Martín Corona, escóndanse los malvados. Ya saben que él no perdona, que siempre trae muchas balas pa' todos los desalmados. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién es usted? ¿Quién lo mete en esto? ¿Por qué no me deja matarme? Martín Corona, ¿cómo te llamas? ¡Válgame si es Tomasito Rutia! ¡El hijo de Tomás Viejo, tú! Un hombre honrado, ganas me dan de darte una patiza. ¿No pensaste en la pena que le ibas a dar? ¿En tu madre, en tus hermanas? Por eso quiero matarme. ¡Tengo que matarme! ¡Cállate! A ver, cuéntanos el motivo. ¡Habla! Perdí 12,000 pesos, señor. ¿Cómo? ¿Dónde? Me lo entregó mi papá esta mañana. Tenía que llevárselos a don Laura Oscona. Ah, muy buena ficha, tú. ¿Y? Los perdí en el juego, en la partida de don Diego. ¿Verdad que es mejor que me muera? Así creen que me asaltaron. Ya, muchacho, ya cálmate. Veremos qué se puede hacer. Espéranos aquí. Mejor lo amarramos, Martín. La barranca del diablo ahí está nomás a un paso. Que a lo mejor el muchacho se le ocurre llevar los pensamientos. Pues haz lo que quieras. Ayúdame. ¿Ya no puedes tú solo? No, puedo con más grandes, pero ¿para qué? Si te vas pronto, si no te muevas. ¡Alteado, que por aquí no hay coyotes! Además, una noche amarrado te servirá de castigo. Y si acaso por los cochinos duros no volvemos, pon descuentos antes de que te asaltaron. Vámonos ya, tenemos que llegar al garito antes de que lo cierren. ¡No, llegaremos! ¡La noche es cosa! ¿Dónde quedó la bolita? Ahora sí, ¿dónde quedó la bolita? Peso contra peso. Donde se den cuenta dónde quedó la bolita, gana. Ahora sí, nos explicaron dónde quedó la bolita. Ahora sí, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? 1,000 pesos el que está aquí. Póngalos. Como estos. Echa los 1,000 pesos. Descubra. Eso no se vale. Si la bolita no está aquí, está aquí, que no. ¡Págueme! No, señor. Págale. El señor tiene razón. Gracias. ¿Le gusta jugar fuerte, joven? Usas donde se pueda. ¿Albures? Sí, señor. Pues si gusta. Yo también juego. Por aquí, haga favor. Guíenos. ¿Quiere pasar delante, amigo? Gracias, caballero. ¿Y a cómo les gustaría jugar la parada? Pues, de 1,000 pesos, ¿qué les parece? Hombre, muy buena idea, así acabamos muy temprano. Está bueno. Oye, centavo. Sí, patrón. Aquí los señores pueden jugar sin límite. 1,000 pesos parada mínima. ¿Oyeron, señores? 1,000 pesos parada mínima en esta mesa. Vamos, vamos. Tomen asiento, señores. Con permiso. Buenas noches, señor. Ahora te mando dinero, centavo. Está bien, patrón. Están en su casa, señores. Gracias. ¿Eh? 1,000 pesos al rey. Pelearás y ganarás, decía mi hermano pomposo, que de Dios tenga el gozo. 1,000 alas. Ándele. ¡Corre! Mi hermano pomposo, no me abandones en esta dura prueba, pomposo. Haz de copas, mozo. ¿Qué suerte trae usted, señor? Se conoce que se persinó en la mañana. Todo se lo debo a mi hermano pomposo. Permiso. Suerte de pomposo. Síganle, síganle, síganle. Como que le siga, amigo. ¿Quiere usted ser tan amable? Cómo no, con mucho. Ya está. Compártale, pártale. ¿Cómo no? Con permiso. Ahí está. Caballo y sota. 1,000 al caballo.
Igualmente al caballo. Es mi suerte, otros mil. ¡Corre! Pomposo. Pomposo. ¡Pomposo! Llegó su hermano y a caballo. ¡Ah, hijo, qué lindo Pomposo! Pomposo tan charro. Este no, no, amigo, no, no, no. A mí, moneda que suene de oro. De esto ya tengo mucho. Con mucho gusto. ¿Eso? ¿Qué es? Coja su dinero, sí. Con mucho gusto. Ay, Pomposo. Hagan su juego, señores. ¿Me permiten? Ay, vamos a ver. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo baraja usted, señor? Es que las caras no me han salido de ganas. Además, me enseñó Pomposo. Córtela. Con mucho gusto. Ahí está. No me la muevas mucho porque se me enoja Pomposo. Seis y sota. La sota es mujer. Y con las mujeres no hay hambre. Le voy a la sota, 1,000 pesos. Pues yo sigo el ejemplo de mis mayores. 1,000 pesos también a la sota. Con permiso, pase. Ahora sí, ruéguele a Pomposo. 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 ¡Ay, viene Pomposo! ¡Será Pomposa! Pues es mujer. ¿Le ponemos Pomposita? Le ponemos. A mí me das del que suene, tú del que brille, ya sabes de los que me gustan. ¡Eso! Jefe, al centavo lo están desplumando. ¿Qué cosa? ¿Esos payos? Sí, señor. ¿Payos? ¿Qué va? Son Martín Corona y Piporro. Pero ese es Martín Corona. Sí, jefe. No le hace. Si en 5 minutos no escupen lo que han ganado, llamas a los muchachos. No, patrón. El pueblo es capaz de lincharnos. Es Martín Corona. Seré el sereno, pero ese dinero no se lo llevan. ¡Vamos, espacioso! Sí, ¡acompáñalo! ¡Vamos! ¡Ah, qué suerte, señor! Por seguir su ejemplo, ya llevo ganado 7,000 pesos. Pues yo 8,000, y por hoy basta. Yo me voy, amigo. Pues yo lo acompaño. Con permiso. Más dinero. ¿Quieren seguir jugando, señores? Viera usted que yo ya estoy muy cansado. Viera que yo también. Aquí están los 12,000 pesos que vas a llevarle a don Lauro. ¿Qué sigues entumido? No sé qué decirles. ¿Cómo agradecerles? Pueden ustedes disponer de mi vida. Ahora lo que dispongo es que montes y vayas a hacer el encargo de tu padre. ¡Ándale! ¡Te dijeron que montaras, no chistes! Sí. Sí, sí, señor, sí. Bueno, vámonos. Adiós, Tomás. Fíjale por acá, Piporro. Que no contesta la condenada. Y todas las cartas que te he escrito han sido inútiles. Así parece, pero voy a molestar a su buena merced que me escriba la última, la de la despedida. ¿Cómo no? Con mucho gusto, ya sabes, tú dictas y yo escribo. ¿Cómo anda todo por allá? Figúrese que a donde meterio le salió un grano y donde más duele. ¡Válgame! En el asiento tú. ¡No, en el bolsillo, que es peor! Se le acabó el relajo que se traiba con los productos de la hacienda. Pues, ¿cómo? Llegó de España la niña Rosario Medina, sobrina del difunto don Pancho y heredera de todo. Pobre don Pancho, con las ganas que tenía de ver a su sobrina, murió sin conocerla. Así es la vida, tú. Esa muchacha pobrecita se quedará sola. Porque de esa familia, ya nomás tío Pancho y ella quedaban. No, si viene con ella un señor muy viejo y muy respetable, que también parece su pariente.
Pues de todos modos tenemos que verla. Don Pancho me hizo prometerle que velaría por ella. Bueno, pues de aquí a San Juan hay un buen tramo. Van a llegar ya muy noche. No le hacen. Adiós, Nacho. Adiós, patrón. ¡Vámonos, muchachos! ¡Ah, patrón! ¡Y no se le olvide mi carta eufemia! ¡Adiós! ¡Ah, qué Nacho este! ¡Qué Nacho ni qué Nacho! ¡Ah, qué muchacho tú! Si nomás oyes hablar de una mujer, te brillan los ojos, bañoso. ¿Qué? Vámonos para la siguiente. No, hombre, si Rosario Medina, según decía su tío, es una chiquilla como de 10 o 12 años, hombre. En cuanto el señor, su tío, murió, los acreedores se nos echaron encima y nos embargaron todo. Pero la verdad es que la hacienda no vale lo que se debe. Y ahora está a remate. ¿Eso quiere decir? Que ya podemos volver a España si tenemos dinero para el pasaje. De ninguna manera. Sobre todo ahora que sería posible llevar a cabo el proyecto. Más bien el deseo de mi padrino, su difunto tío. Que en paz descanse. ¿Y cuál era ese proyecto? ¿Se puede saber? A fuerza de oírselo repetir, acabamos acostumbrándonos a la idea. Ay, me decía, qué bonita pareja harían tú y mi sobrina Rosario. ¿Son Titi? ¿En tiro? Sí, una pistola que se disparó. ¿Sola? No, hombre, no. Alguien apretó el gatillo y seguramente quedó en el blanco. Pero no tiene importancia. Bueno, pues ya que está usted aquí, señorita, solo falta que nos tratemos. Y ojalá se cumpla la voluntad del difunto. Que en paz descanse. Oiga, patrón. ¿Quién es el muerto? El huevo Rodríguez. Pasó sin saludarme y me miró de a feo. Iba diciendo entre dientes algo contra usted. Está bien. ¿Qué hicieron con él? Les dije que se lo llevaran. Le vamos a hacer un velorio a todo Mecate, con música y hartos cohetes. Qué amable, ¿verdad? Bien hecho. Con todo y todo, era muy gente el güero. Y ahora cuídate, Mangas. ¿De quién? Su hijito apenas tiene 3 años, hombre. De aquí a que crezca. Bueno, déjanos. Sí, patrón. Y esto todos los días. ¿Todos los días? Bueno, pues un día sí y otro no. ¿También cuando vivía mi tío? Igual. Ahora me explico por qué se arruinó. Pues no veo. Digo, se arruinó pagando entierro. ¡Qué señorita tan chistosa! Por favor, Rosarito. Déjame. ¿No ves que nos están haciendo todo este teatro para meternos un susto que echemos a correr y no paremos hasta Sevilla? No se crea. Está usted demasiado linda. Va a querer perderla de vista. Oiga, patrón, se me olvidaba decirle. Ahí está Tomás, el hijo de Pablo Urrutia. Pues van a perdonarme. Tengo que atender a ese muchacho. Con permiso. Es solo un momento. Vuelvo enseguida. En el infierno es donde yo quisiera verte, ladrón. Ya no podía más. Ni yo. Ay, Rosarito de mi arma, qué miedo estoy pasando, hija mía. En cambio, tú ni Doña María la Brava. En esta ratonera quisiera yo ver a la tal Doña María. Sola, sin un céntimo, en un país extraño y en mano de esos bandidos. ¿Bandido? ¿Bandido? Oye, ¿y tú crees que nos harán algo esta noche? No sé, pero yo tengo tanto miedo como tú. Pero hay que disimular. Sí. Veas lo que veas y oigas lo que oigas tú tómalo toda broma. ¿La broma? ¿Y si tiran tiros, qué? Pues nosotros, Bueno... ¿Y si uno de los tiros me da a mí? Pues te rimas fuerte, pero no te darán. No les conviene, por lo menos hoy. ¿Tú crees, Rosarito? ¿Qué sacaría? Ya se apoderó de la hacienda, que es lo que le importaba. ¿Le importas más tú? ¿Yo qué le voy a importar? Si acaso para redondear el negocio. Ah, bueno, pero... Que ya pueden ir a cenar. Don Emeterio ha dado órdenes que no los dejen salir de la hacienda. ¿Yo se casa usted con él, señorita, o los mata? ¡Oh, madre mía de mi arma! Si esto lo hubiera visto mi difunto patrón, que en paz descanse. Son unos malvados, unos desalmados. ¿Y ahora qué hacemos? Mi marido y yo lo tenemos arreglado. Él también fue criado fiel del difunto y es capaz de dar la vida por usted, señorita. Esta noche lleva un carro de pasturas para el rancho El Mezquite. Como es sordo mudo, no le hacen preguntas. Ustedes pueden ir escondidos en el carro La Paja. Y yo les daré la ropa para que se disfracen. Mm.
servirá la cena en el comedor, señorita, y los están esperando. Allá vamos, gracias. ¿Lo ves, Rosario? Dios nos ha mandado una tabla de salvación. Yo creo que la ha mandado ese bandido. ¿Demeterio? Claro, un ardí para Cuyamo. ¿Y qué vamos a hacer? Huir, Serafín de mi arma. Huir. No puedo. No me sale ni el silbío. Carretero para el carro, para el carro, carretero. Y bebe vino en mi carro que yo he bebido primero. Y penas y algo. Sangra de alguna herida, mi vino de cariñena te la curará enseguida. Y luego por el camino, si te pregunta cualquiera, dile a lo que sabe el vino, que te dio. Como son mis ojos, dile el color de mi pelo, y que son mis labios rojos, lo mismo que mi pañuelo. Háblale de mi cintura, cuéntale de mis amores. Mírale bien mi figura, di que me llamo Bogore. Se ruede de boca en boca, mi estampa de mesonera, de Jerez de la frontera, lo mismo que una bandera. Que no quede ni un gitano desde Málaga a Sevilla, que repare por monías en ver esta maravilla. Y dile que a nadie quiero, ni sé lo que son amores. A ver quién llega primero al corazón de Dolores. Carretera. Buenos días. Hola. Ahora sí que me amaneció de noche, tan prieta y tan india. Y cantando una canción española, ¿qué te parece? ¿Hay algún mareneo? No, ¿pero qué? ¿No le gustan las canciones de esta tierra, oiga? Pues claro que me gustan, oiga. Pues cántenos una, ¿quiere? A divertirse a la feria. Para allá iremos un día de estos. Ahora que si nos quiere cantar una, pasemos el camino más corto. Yo no estoy para divertir a un par de gandules. Pues yo sí. Tú, no le faltes a una dama. Yo lo digo por ella, lo digo por los güeyes. Bueno, aquí nos separamos. ¡Feliz viaje! No le digas nada. No te quiero oír. ¡Muchacha malcriada! Además, fea, horrorosa. ¡Grosero! Ah, sí, ya sabíamos que nos había oído. Bueno, hasta luego y aprenda a no renegar de su tierra. ¡Prieta! ¡India bañada! ¡Carretero, carretero! Ya párale, que tenemos que buscar a Rosario Medina. Pícale por este lado. ¡Ah!
¿Has oído? Van a buscar a Rosario Medina. Por poco y del susto me muero. Pues yo no. Yo no, porque ya estoy muerto del todo. Y tú todavía buscando bronca con Juan Palomo y Luis Candela. Había que disimular, hijo de mi arma. ¿Disimular? Pues yo ya no puedo disimular más, Rosarito, ya de mi arma. Ay, qué miedo estamos pasando. ¿Tú sabes lo que se me ocurre a mí? Pues seguir así, pian, 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 en esta misma carreta hasta llegar pie de la Girarda, ¿sabes? Pues como no sea en una carreta de bueyes, porque no sé de dónde vamos a sacar pa travesía, ¿sabes? ¿Cuánto tenemos? Pues 100 duros justos. Bueno, 100 pesos, que le llaman aquí. Con eso no tenemos ni para alquilar una lancha de remodillo. ¿Y qué hacemos? ¿Trabajar? ¿Trabajar? ¡Uy, lagarto, lagarto! Yo como no sea de sacristán o de organista... Trabajaremos los dos, no te apures. ¿Trabaja tú? ¿Una Medina? ¿La hija de tu padre? ¿Y en qué? Pues yo canto y tú tocas. ¿Eso es? ¿En dónde? En los cafés, en los cormados. Dicen que en el pueblo hay feria. Várgame el señor del gran poder. Toda una señorita Medina bailando en los cafés y en los colmados. Peor es morirse de hambre, digo. En cuanto lleguemos preparamos la ropa y las canciones. Que no, Rosarito, que no. Por tu madre. Por la tuya. Caramba, qué pronto te has acostumbrado tú a los dichos de esta tierra y la mía. Pero eso sí, ¿eh? Tú vestida de cupletista y cantando en los cafés y en los colmados. Ah, no, 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 no. De ninguna de las maneras. Eso sí que no. Que no, mujer, que lo digo yo. No, no y no. Eso de que se los haya tragado la tierra, no puede ser. Son muchos los caminos, quién sabe por cuál se fueron. Pero alguien debe de haberlos visto. Pues nadie da razón de ellos. Para mí que se refugiaron en el convento de la Soledad, como el criado era sacristán. De ahí derechito para España, si el susto no era para menos. A mí no se me van así nomás de las manos. Manda a ensillar, tenemos que encontrarla. A ver, patrón. ¡No te muevas! Martita, sea mi suerte. ¿Pero por qué se te habrá ocurrido a ti meterte a cantar ahora? De algún modo tenemos que volver a España, ¿no? ¿A España y para qué si allí no tienes ni un céntimo? Pero aquí no hay nada que hacer. Algo habrá. Se te olvida que yo asistí a la ruina de mi casa. Hice un rato largo de hipotecas que aparecen de pronto, firmas falsificadas, etcétera, etcétera. Pero podemos pleitear, buscar un abogado. ¿Y con qué dinero? No, hijo, no. En pleitear perdí lo poco que dejó mi padre. Que Dios lo tenga en su gloria. Amén. Un corrido norteño 100%. Peligroso no es el jefe, sino el pueblo. Son capaces de matar, quemar, linchar al que sea si le pasa algo a Martín Corona. Con que no se sepa quién. No lo crea, jefe, todo llega a saberse. Pero no tengan miedo, mis valientes. Si no le va a pasar nada. Sarte, que me voy a vestir. Y en cuanto termine ese jaleo, ensayamos. Pero Rosario, hija mía. ¿Quieres que me desviste delante de ti? Jesús, María y José. Se llama Martín Corona y trae como toda escolta su siempre fiel compañero. Ahí viene Martín Corona, escóndanse los malvados. Ya saben que él no perdona, que siempre trae mucho. Tanto gusto de verlos. ¿Por dónde andaban? En la hacienda de San Juan. Andamos buscando a esa niña, Rosario Medina, la sobrina del difunto don Pancho. Desapareció de repente de la hacienda de San Juan. Como si se lo hubiera tragado la tierra, nadie da razón de él. Rosario Medina, Rosario Medina. No, pues no tengo a nadie registrado con ese nombre. Dice que viene acompañada por un viejillo, pariente suyo. No estará registrada a nombre de él. ¿Cómo se llama? Pues es un señor así como... ¿Cómo será tú? No lo conozco. Pues claro que no lo conocemos. ¿Y entonces cómo quiere que yo sepa? ¿Has oído? Son los mismos de la carreta. Hay que disimular, ¿sabes? A disimular todo lo que se pueda. Vamos a silbar. Ven para acá, sígueme. ¡Mira, mira! ¿Y ese quién es? Carmen Linares. Una cantante o bailarina. Ya ve que en las ferias hay de todo. Ah, con razón, son cómicos de la lengua, tú. ¿Y el viejío? Debe ser su padre, es el que la acompaña. Han pedido permiso para usar el piano y ensayan a mañana y tarde. Thank you.
ya entonar un corrido norteño 100%. Recordarles el nombre del hombre que anda luchando por la tierra de su pueblo. Nacido en el mero norte, valiente, humilde y sincero, se llama Martín Corona y trae como toda escolta su siempre fiel compañero. Ahí viene Martín Corona, escóndanse los malvados, ya saben que él no perdona, que siempre trae muchas balas para todos los desalmados. No se crea nada de lo que digan, ¿no? Ya son puras mentiras. ¿Otra vez usted? Bueno, pues créalo, total, ¿a mí qué? Con permiso. ¿Qué te ha dicho? Que lo que dicen de Martín Corona no es cierto. Ah, eso es envidia de que no le canten a él. Claro, los bandidos no pueden ver a la gente honrada. Luchando, siempre luchando, se pasa toda la vida. Él no sabe a quién ayuda, pero siempre se la juega, no importa lo que reciba. Ahí viene Martín Corona, escóndanse los malvados, ya saben que él no perdona, que siempre trae muchas balas para todo lo desalmado. Vámonos, Mona. Antipático. Este corrido me lo voy a aprender y lo voy a cantar para que se fastidie ese. Rosario, por tu madre, que trae dos pistolas. La única manera de disimular el mío es atacarme. Ven y verás. Oye, creo que te vienen a adivinar la suerte tú. Oiga usted, quiero que sepa que el corrido de Martín Corona me ha gustado mucho. Y me lo voy a aprender y lo voy a cantar. Por mí puede usted hasta bailarlo si gusta. ¿Pero por qué tan enojada? Porque me indigna la conducta de usted para con un amigo. ¿Martín Corona es amigo suyo? Sí, señor. Y de muchos años. Somos íntimos. No me diga. Ah, ¿no lo cree? No, yo sí, puesto que usted lo dice. Eso es llamarme embustera. Yo no he dicho eso, ¿eh? Pero lo piensa que es lo mismo. Pues usted ve, en cuanto llegue Martín Corona le va a dar su merecido. ¿A mí? ¿Por qué? Pues yo qué he hecho. Primero dirigirme la palabra sin conocerme. Eso sí que estuvo feo. Muy feo. Y luego insultar a Martín Corona. Todo lo que dice ahí no es verdad. Pruébelo. Son cuentos de la gente que de un granito de arena hace una montaña, pero palabras que no es para tanto. Oiga usted, malaje, ¿por qué se ríe? Pues yo me río porque... Pues me río porque me da mucha risa. Esa broma no tiene ninguna gracia. Y me ofende a mí tanto como a Martín Corona. Martín Corona, usted no se va a burlar de mí. Vivir para ver. ¡Qué boca! ¡Ah!
Vamos allá. Pero mujeres, antes de tanta gente. Nos tenemos que acostumbrar, señorito. Suelta. No te rías. Está bien que te pegue a ti que estás enamorado, vea. Pero yo qué plata está por este entierro. ¿Enamorado? Sí, señor, hasta que se me hizo que sentaras cabeza con esa mujer. Tú te vas a casar. Pues, ¿qué traes, viejo de porra? Vámonos. Dije que vámonos. Yo no me voy. Ya me pegó para que me divierta. Una copla y un querer, y metía entre sus carnes una copla y un querer. Dicen que cantaba el viento al llegar a la oscuridad, y el viento lleva su cante por vereda y camino hasta cerca de la mano. Qué bien canta, qué bien canta. Qué bien canta esa mujer, tiene en el pecho una espina. Ay, 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 ay. Tiene en el pecho una espina y en los labios un clavel. La guitarra está llorando con dolor y soledad, porque sabe que en la venta la mujer no canta ya, porque sabe que en la venta la mujer no canta ya, ya no se lleva el viento en la noche su canción, que un hombre vino a buscarla y en un barco de color. Se la llevó. Qué bien canta, qué bien canta, qué bien canta esa mujer. Tiene en el pecho una espina. Ay, 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 ay. Tiene en el pecho una espina y en los labios un clavel. Gitanos tenían que ser. Sí, señor. ¿Y vosotros de dónde habéis salido? Del infierno, para ver bailar a la Virgen. Hola. Qué tranquilo se habrá quedado Lucifer, ¿verdad? Pero hablen ustedes claro, ¿qué hacen ustedes por aquí? Pues nada, nosotros nos trujo un empresario de Sevilla y es muy gracioso, nos dejó tirado en mitad del campo. Eso es. Y arroba ganado, que es su oficio, ¿no? No, señor. ¿Verdad que no, tú? No seas mal pensado, hombre. A luego se entera Martín Corona, maldita sea su estampa. ¡Jole, jole! Hay que hablen tú. Además, nosotros somos artistas. ¿Artistas? ¡Bailadores! Dale. ¿Y trabajáis? En la partida de Don Diego. ¿Y eso qué es? Es algo así como un café cantante de nuestra tierra. Si tú quisieras, Rayito de Sol, trabajar con nosotros, se nos abrirían las puertas del cielo. Pues para luego es tarde, digo. Andando, hijo. Vamos a la partida. ¿A dónde vas tú? ¿A dónde me invitaron? ¡A la partida! ¿Qué partida ni qué partida? Tenemos que ver a Nacho, nos está esperando en la norteña. Pero... ¿cómo la desairo? Esta noche en la partida, grandiosa presentación de la bellísima cancionera andaluza Carmen Linares y Gitana, acompañados a
Serafín Pérez. No manche usted. Bueno, ya está bien que no. No puede leer en voz baja. No manche usted. No manche usted. Ya está. Y si su buen haber se quiere, póngale eso de su muy atento y seguro servidor. Su muy atento y seguro servidor. Bien, no me la quiere leer, por favor. Con este ruido, mejor te la voy a cantar. Bueno, patroncito. Por la oreja. Sí, piporro. Cuando recibas esta carta sin razón, ya sabrás que entre nosotros todo terminó. ¿Está bien? Bueno, y no la des en recibida por traición. Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla, y que conste en esta carta que acabamos de un jalón. ¿Correcto? Bueno, pues sigue así. No me escribiste, y mis cartas anteriores no sé si las recibiste. ¿No es así? Tú me olvidaste, y mataron mis amores el silencio que les diste. ¿Que no? Bueno, pues sigue así. A ver si a esta sí le das contestación. Del amor pa' que te escribo, aquí queda como amigo, correctísimo y atento y muy seguro servidor. ¿Está bien? No, me la quieren leer otra vez, por favor, porque déjela de memoria, patroncito. Cuando recibas esta carta sin razón, ya sabrás que entre nosotros todo terminó. Y no la des en recibida por traición. Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla, y que conste en esta carta que acabamos de un jalón. No me escribiste, y mis cartas anteriores no sé si las recibiste, y te, tú me olvidaste, de nuevo, y mataron mis amores el silencio que le diste, y te, eso es. A ver si a esta sí le das contestación. Del amor pa' que te escribo, y aquí queda como amigo, correctísimo y atento y muy seguro servidor. Muchas gracias, patrón. De nada, Nachito, fírmale. Vamos al grano. ¿Qué noticias me trae de San Juan? Ah, ni le cuento, patrón. Figúrese que Meterio se arrepintió de haber dejado ir a la niña Rosario y ahora anda buscándola. No será comedia, tú. No, todo lo hace en secreto. Yo me enteré por Fidencia que lo espía todo. Pues para volver a España tienen que embarcarse en Veracruz o en Tampico. ¿Pero qué camino tomarían para ir a cualquiera de esos dos lugares? Es lo que anda averiguando de Meterio. El Mangas y el Cuervo no paran de buscarla. Pues no han de andar muy lejos, seguro quedarán con ellos. Vigilando al Cuervo y al Mangas, nosotros también ganaremos. Ahora vete. En cuanto sepas algo, vienes disparado a decírmelo. Sí, patroncito. Y muchas gracias. Ándele. Buena suerte, Nacho. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nada. ¿Cómo nada? Habiendo ese espectáculo. Ya te dije que no voy. ¿Cómo que no voy? No seas ingrato. Estas cosas pocas veces se ven por aquí. Además, ahí dice, no falte usted. ¿Qué no oíste? Que no voy, no voy. ¡Y no voy, hombre! Está bien, hombre, no te enojes. Ya sé que no vas. ¡Claro! Pero ahí dice, no falte usted. No, no falte usted. Ah, qué bien cantas. Pues ahí dice, hombre. No falte usted. Ahí lo dice bien claro, hombre. No falte usted. No falte usted. Ándale, pásale, que está regado. Ya estarás contento. A ver, ¿para qué me trajiste? A ver el fracaso de Carmen Linares. ¿No es eso lo que quieres? Válgame, ahí está esa plaga. Uy, ahí viene el abogado, ese es very bueno. ¡Ay, hombre, pues hasta que llegaron! Está el abogado esperando, hombre, caramba. ¡Mate!
ándale. Vamos, vamos. Como todo el mundo lo quiere. Pues yo lo aborrezco. Tú estás loca, mujer. Ahora mismo voy a decirle quién es. Oye, tú, si le dices una palabra, no te voy a volver a hablar en todos los días de mi vida. Te lo juro, por esta. ¿Pero por qué la tienes tú tomar con él? Cuando Martín Corona viene a buscarlo, para algo bueno tiene que ser. Ya verás tú cómo le da su merecido a ese Emeterio. Oye, ¿por qué no le decimos que nos proteja y recuperamos la hacienda y todo? A mí que me importa la hacienda. Ya la tengo por perdida. Lo que quiero es no volverla a ver la cara a ese antipático de Martín. ¿Pero por qué? Porque sí. Porque se ha burlado de mí, y de mí no se burla nadie. Me ha hecho hacer el ridículo y eso me lo va a pagar y no se lo voy a perdonar nunca. Ay, de ti si me hablas más de él. Bueno, está bien. Pues vamos, que se hace tarde. Ojo, qué llenazo tan grande tenemos, ¿eh? Pues vamos, Arturo, que es una monaja, digo. Gracias, preciosa. Aquí te mando este beso, Carmen Linares. Te mando este beso. Ella te lo mandó, yo cumplí con entregarte. Te entregué. ¡Tan chulo, Felipe Patrón!
patroncita. Con él sí vas a sentar cabeza. Ya tiene cara de patrón. No, tu patrón no era patrón. Igualito. Mira el convento en que se fue a meter. Que dice que de aquí a España. A ver qué sabe Diego. Vamos. ¿Qué tal la canción que te dedicó? ¿A mí? ¿Cómo que a mí? Una botella de tequila y dos vasos. Dígale a don Diego que lo estamos esperando. Saca el dinero, cuervo. Dale, Meterio. Aquí tienes los 3.500 pesos que te correspondieron en el negocio. Oye, ¿y qué clase de susto le diste a la heredera esa para que se regresara tan pronto a España? Le puse por condición que se casara conmigo. Y prefirió tirarse al mar. Yo encantado, oye. ¿Dónde conseguiste esa cancionera tan guapa? Carmen Linares. Sí. Llegó aquí con unos gitanos a vender un toro y aprovecharon la feria para ganarse unos pesos más cantando. ¿Cantando? Bueno, eso es lo que ella cree. Es muy presumida. Por lo visto tiene de qué presumir. La vas a tener mucho tiempo. No sé, ya sabes cómo son los gitanos. Se van cuando uno menos lo piensa. Bueno, no cuentas tu dinero. ¿Para qué? Ya debes haberlo contado tú. Debe estar exacto, ¿no? Claro, hombre. No vamos a deshacer la sociedad por una picotada. Bueno, Emeterio. Hasta luego y que te diviertas. Adiós, Diego. Por lo visto, nadie sabe quién es. Se lo dije, patrón. Tampoco Martín Corona sabe nada. Vete por el Mangas y los muchachos. En la primera oportunidad la raptamos. A ver si la felicitas. ¿Yo a esa? Ven. ¿Por qué te haces? Estás muriendo de ganas. ¿Pues qué traes? ¿Qué le pasa? Oiga, estornude de una vez. Ya me salió. ¿Qué cosa? La vi, la voz. Que no me quería salir. Pues lo felicito. Gracias. Pues ya que le salió, díganme una vez lo que sea. Anda, asustaste, se le fue otra vez. ¡La señorita que quiere verlo! ¿Está bien? ¡Vamos! No, a usted no. Ahí. Ándale, ve para que te suene. Si quiere verme, que venga aquí. Sí, corona, Martín Corona, vale. ¿Vente cuánto acá desprecias a las mujeres? Que no te acuerdas que el hombre es hombre. Sí, ya vas a empezar. ¡Vamos! Sí, se me hace que Martín siente cabeza con ella, que no es bella, ¿vale? Pero vamos a ver, ¿de dónde argarabaron ese toro? Por la gloria de tu madre, Carmela, ¿qué estás diciendo? Si nosotros somos el ejemplo de la honradez. Íbamos por la hacienda de San Juan, y de pronto un toro bravo que se nos echa encima, y nosotros, claro, a correr para salvar pellejo. Seguimos corriendo hasta llegar al pueblo, que llegamos más muertos que vivos. Y esperan que yo me crea esta historia, ¿no? Si no te lo crees tú, afigúrate Martín Corona. Josú, cómo se la gasta ese señor con los que él cree que son ladrones. Aquí a los ladrones de ganado los colgamos de un árbol. Carmela, por tu madre. Dile que somos gente honrada. No teman, muchachos. El toro es de la hacienda de San Juan y ladrón que roba ladrón, pues. Bueno, además yo no soy policía. ¿Va a servir a usted? Que usted lo pasen bien. ¿A qué me mandó llamar? Yo no lo mandó llamar. Y quítese el sombrero. Pero todavía no está usted lista. Ya le dije que muchas gracias, pero no puedo aceptar. No tengo costumbre de trasnochar ni de beber. La fiesta está organizada en su honor. Además, allí estarán las esposas de todos los señores importantes del pueblo. ¿Realmente si la fiesta es mi honor? Claro que sí. Me da no sé qué hacerle ese desprecio. Hágaselo de una buena vez y no vaya, oiga. ¿Y a usted quién lo mete, oiga? Tendré mucho gusto de ir con ustedes. ¿Dónde es la fiesta? De aquí nos iremos en cuanto usted termine su último número. Hasta el rato y muchas gracias. Muy bien, encantada. Pero va a ir usted con esos tipos. ¿No ve que le preparan una encerrona? ¿Y a usted qué le importa? A mí, nada. Pero me da coraje que se deje engañar. Yo sé muy bien lo que hago. Entonces, ¿por qué dijo primero que no y luego que sí? Cambié de opinión. Cambió porque le dije yo que no fuera, por darme la torre. Pero pues allá usted. Por ahí debió haber empezado. Yo sé muy bien defenderme sola. ¿Enterado? Bueno, ya está bien. Ni bien ni mal. Usted me ha ofendido. ¿Yo? Sí, señor. Usted ha hecho pensar a don Diego cosas que no me favorecen. ¿Pues cuáles cosas? Que entre usted y yo hay algo que le da derecho a intervenir en mi vida. No, hombre. Ah, ¿no?
que hubiera dicho de mí ese señor si voy a su fiesta? Porque me da mi real gana. ¿Se entera usted? Mi real gana. Y llega usted y se opone a que vaya. No sé. ¿Qué hubiera dicho? Que era yo algo de usted. ¿De mí? ¿Qué? ¿Su novia o algo parecido? Tranquilícese, que no dirá nada. Pero lo piensa, que es lo mismo. Tampoco, si no es tan tonto. ¿Tonto? Pues claro. ¿Cómo se va a imaginar que yo me voy a fijar en una chiflada? Me metí porque le vi cara de muchacha decente. Y perdone lo mal servida. Con permiso. ¡Oiga usted! Martín tiene razón. No debiste aceptar. Pero tú te has creído, permazo, que vamos a ir a la fiesta. ¿No? Pues claro que no. ¿Entonces por qué aceptaste? Yo qué sé. Por llevarla contra ese. ¿Y ahora qué hacemos? Ve a decirle a don Diego que me he torcido un tobillo o lo que se te ocurra. No hace falta. De mí no es tan fácil burlarse. Es que va a pasar algo feo y creo que es con mi culpa. Se va a ir de parranda con esos tipos nomás porque le dije yo que no fuera. Ahí tienes, por andar de metiche. La estaba engañando, que es que fiestecita de familia, que las esposas... Pues a lo mejor es verdad, tú. ¿Qué va, hombre? Señor, que ya están ahí los caballos. Bueno. Los caballos. ¿A poco crees que nos vamos a quedar aquí? Yo no descanso hasta encontrar a Rosario Medina y averiguar lo que ha pasado. Así es que vámonos y paga. ¡Aquí está, muchachos! ¡Martín! ¡Hombre, Martín! ¿Qué pasó, Martín? Hoy vamos a llevarle gallo a las muchachas. ¡Ay, será otra vez! Esta noche tengo que irme. No puede ser. Si ya les dijimos a las muchachas que íbamos. Lo tenemos todo listo. Ya están los músicos esperando afuera. Hombre, les digo que no puede ser. ¿Y desde cuándo Martín Corona no cumple lo que promete? ¿Ya se te olvidó lo que nos dijiste esta mañana en el hotel? Vamos, si quiere una cancioncita, aunque sea de pasada, ¿eh? Sí, Martín. Anda, Martín, ¿para qué te haces de rogar? Vamos con los muchachos. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos, pues. ¡Qué bueno se pone, hombre! Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas te quise bajar. Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Encontraste en un negro camino, como un peregrino sin rumbo ni fe. Y la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. No, no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Servido, muchachos, hasta luego. Señor, don Martín.
don Martín Corona. Se la arrastraron. Se llevaron a mi niña. ¿Y a mí qué me importa? Por favor, señores, por favor. Yo no soy policía. Quéjese con las autoridades del pueblo. No me hicieron caso. Dicen que ella se fue por su gusto. A mí me consta que se fue por su gusto. No, señor. No. En cuantito que usted salió, ella puso el pretexto que le dolía la cabeza. Y cuando ya nos íbamos, me golpearon y se la llevaron. ¿Quién es tú? Don Diego y su pandilla. Don Diego tenía que ser. Ese hombre sí sabe lo que quiere. En cambio, otros... Por favor, señores, por favor. ¿Cómo quiere que adivinemos a dónde se la llevaron? Aunque yo ya sé. ¿Dónde? Don Diego tiene una finca que se llama El Retiro. Si nos vamos por el atajo, tú, llegamos más pronto que él. ¿Y qué esperas? ¡Ándale, si me gusta! Perdonen los modos un poco bruscos de la invitación, pero lo que usted pensaba hacer dejándome plantado era muy feo. Miserable. Mira, Carmelita, no trates de encarcerte siendo drama. Palabra que no es necesario. Conmigo tendrás cuanto quieras. Y para que veas que no son habladas, mira. Es tuyo. Y esto es solo por el gusto de verte aquí conmigo. Ya verás luego. Te lo voy a poner. Mira, niña, no seas estúpida. ¿Para qué esos humos? Si luego irás recogiendo las perlas de una en una. Hacía tiempo que no me tocaba una fierecilla. Y con lo que a mí me gustan. Date cuenta que aquí no tienes público. Y que yo tengo todo el tiempo que quiera por delante. Ya llegamos. ¡So canalla! ¡Saldré de aquí muerta antes de que me toque con el aliento! ¡Martín! Perdone, don Diego, fue una equivocación. No sabía que venía acompañado. Eso, don Diego, esa es la forma de saludar a los amigos. ¡Quietecitos! Recuerden que el primer movimiento sospechoso me los escabecho aquí mismo. ¡Bájense! ¡Ahora de frente! ¡Tocar al árbol! ¿Quién me ha traicionado? Para un traidor cualquier otro. ¡Qué tiparro! ¡Ya acabaste con esos! ¡Ya veo, Martín! Quieto, quietecito, don Diego, pues, ¿qué trae? ¡Acabe de una vez! No soy impaciente, que todavía no he saludado a la señorita. Buenas noches, señorita Carmen. La felicito, porque ahora sí está usted haciendo su gusto y defendiéndose solita. Porque usted no necesita de nadie. No pierda tiempo y sáqueme de aquí, por favor. ¿Qué está cerrada la portezuela? Pues es natural. Por favor, Martín, lléveme de aquí. Se lo pido por su madre. Ah, cuidado con la familia, ¿eh? Que yo no he venido a ofenderla, es que tratando de salvarla. ¿Qué diría el señor? Eso sería ponerle en ridículo, que es lo que usted más le molesta. Es usted muy malo. ¡Esto ya está despachado, Martín! ¡Pues vámonos, tiporro! Buenas noches. No me deje, Martín, no me deje. ¿Y si luego me lo echen cara? ¿Pero sería usted capaz de abandonarme? Pues no, ¿qué tal vaya? Con su permiso, don Diego, perdone la molestia, pero me llevo su pistola. No creo que le haga falta. ¡Vámonos, tiparro! ¡Vámonos! Buenas noches. Martín, Martín de mi arma, llévame contigo. Así rogadito ni quien se resista. ¿Lo ve, señor? Ni modo de desairar una dama. Tuviera usted la bondad de bajarse y prestarme su coche. Mire, mañana se lo regreso. ¡Tiparro! ¡Atiende al señor! Lo siento, pero esta vez no tengo tiempo. Tendrá aquí a pie, amigo. ¡Vámonos, piparro! ¡Vámonos, Martín! En cambio, tú eres la bondad en persona. ¿Estás enfadado? No, que va, estoy muy contento. Hiciste muy bien en asustarme, ¿sabes? Esa lesión la tenía muy merecida.
ha sido muy mala contigo desde el principio. ¿Y sabes por qué? No me interesa. Pues te lo voy a decir aunque tú no quieras. Porque no sé lo que me dices, maldecido. Porque me enamoré de ti como una tonta, condenado. Y por eso tenía ganas de sacarte los ojos, Maraje, y de enterrarte las uñas y darte de puñalada, maldita sea tu estampa. ¡Qué cariñosa, pero qué cariñosa! Tú no hables, que ni siquiera me ha dicho que me quieres ni con los ojos. Pero es que necesito decirlo, condenada. ¿No ves que estoy loco por ti, maldecida? ¡Ole, ole! Déjame. Carmela. Cállate, y no me llame así. Le juré a mí misma no dar mi primer beso sino hasta después de la bendición del cura. Pues hazte de cuenta que ya nos la dio. Mañana mismo te llevo a Canutillo. A mi hacienda para que descanses mientras se corren las amonestaciones. Ay, contigo sí perdió Martín Corona. Gracias, muchas gracias. Gracias, Martín. ¿Qué digo, Martín? San Martín. No, hombre, besarme la mano, todavía no soy cura. Es usted el hombre más bueno de la tierra. Y del cielo, porque palabra que esta noche lo acabo de conocer. Anda, vete a tu camita que estarás rendido, ¿eh? Sí, así como no. Muchas gracias, Martín. Gracias, otra vez. Bebé. Adiós, Martín de mi alma. Y que Dios te bendiga. ¿Adiós? Yo me entiendo. Te lo dije. Este sí te agarró cansado. Con él sí te casas. No está que servicio, como dijo el otro. Ven, vamos a despertar a los músicos. A estas horas. Pero si es de día. No debe ser sol. Nube, chulo. Emeterio y Hermanga me cogieron por su cuenta mientras te esperaba. Emeterio lo sabe todo, nos ha seguido los pasos. Quiere hablar contigo y ponerse de acuerdo. Dice que si te niega puede irte mucho peor. ¿Peor? ¿Cómo no me maten? Pues capaces son de hacerlo. Yo creo que ahora sí debías decirle la verdad a Martín. Ya se la dije, que estaba enamorada de él como una tonta. Por eso no quiero volver a verlo. Pero es que él no te quiere. Va a venir a pedirte mi mano. Está loco porque ya se corran las amonestaciones. Por eso nos vamos. Desaparecemos de este pueblo. ¡Ay! El que diga que comprende a las mujeres merece que los ahorquen. Es que no me da la gana estar casada con un hombre que arriesga su vida más que un torero. Viví muerta de miedo por los peligros que corre y muertecita de celo por las lagartonas a las que tiene que salvar. No, señor. Mi vida va a ser un infierno. Es mejor que nos vayamos. Pues no nos vamos. Y te casas con Martín. ¿Es que quieres que sea desgraciada? Amorcito de mi vida, ¿por qué me dejas si tú sabes que no puedo vivir sin ti? Si te quiero más que a nadie, ¿por qué te alejas? No comprendes que no es vida vivir así, vivir sin ti. ¿Qué puedo hacer sin ti, vida de mi alma? Este amor que te di, siempre te llama, amorcito de mi vida.
comprendes que no es vida vivir así, vivir sin ti. ¿Pero a dónde se fue? Pues viejillo me dijo que para Monterrey, pero luego la señorita lo negó. Por lo visto, ella no quería que se supiera. Entonces se fueron definitivamente sin dejarme un recado. Claro, pues ya se lo dije. No me lo dijo ni claro ni oscuro, hombre. Pues se fueron en coche y con todo y equipaje. A lo mejor regresan, porque dos señores que vinieron a preguntar por ellos salieron corriendo a caballo. ¿Qué fue lo que te dijo ese tipo que vienes atarantado? Ni me preguntes. Paga la cuenta, recoge las cosas, saca los caballos y te espero en la cantina. Malditas mujeres. Ah, te pegó muy duro. Mejor cállate, viejío. Ya oíste. Te espero en la cantina. Pedirte amor, ya no quiero tu cariño. Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir. Me contaron tus amigas que te encuentras muy solita, que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí. Es por eso que he venido a reírme de tu pena. Yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí. Dios me ha dado ese capricho y he venido a verte hundida para hacerte yo en la vida como tú me hiciste a mí. Ya lo ves como el destino todo cobra y nada olvida. Ya lo ves como un cariño nos arrastra y nos humilla. Ay, qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Yo sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. Ahí te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba, a que veas cuál es el precio en las leyes del querer. ¡Ay! ¡Ay! ¡Te amarán cuando puedan, que al cabo no voy de fiesta! ¡Eso! ¡Gózate aquí! Ya lo ves como el destino todo cobra y nada olvida. Ya lo ves como un cariño nos arrastra y nos humilla. Ay, qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Yo sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. Ahí te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba, pa' que veas cuál es el precio en las leyes del querer. Pongan a los muchachos que corren y que nos traigan otra botella. No, qué botella ni qué botella. Así que estás enfrente, no te vas a emborrachar. Además, estamos perdiendo el tiempo. Ya debíamos haberlo alcanzado para darle su merecido. Esa no. Otra sí. Ah, se te metió muy adentro, ¿verdad, mijo? Bueno, ¿y para qué estar hablando de eso? Es que las mujeres son como las viguas, mijo. Entre más adentro dejas que se te metan, más molestias dan. Arráncatela del alma, mijo. Aunque te lleve un pedazo de corazón, no le hace. Tú eres Martín Corona.
y te debes a los que te necesitan. Y quién sabe, pues el mundo da muchas vueltas. A lo mejor el día de mañana ella también te necesita. No te quejes, niña. Delante de mí te dijo adiós. Olvídala. Tienes razón, viejito. Ya lo olvidé. Eso, eso. ¿Pero dónde andará la condenada? Dígame otra vez la burra al tío. ¡Amado Martín! Bendito sea Dios que doy con usted. ¿Qué han hecho? ¿Qué dice el sinvergüenza de Meterio? Esta vez se ha hecho algo muy gordo. ¿Cómo qué? No lo sé muy bien, pero parece que tiene a alguien escondido en una troje. Y ha puesto guardia de fusiles con el cuervo y el mangas y otros dos, y no deja que nadie se acerque. ¿Y quién piensas que pueda ser? Yo calculo que la niña Rosario. Parece que siempre dieron con ella. Otra mujer. Pues un clavo saca otro clavo. ¿Qué esperas? ¡Vamos! ¿Qué, no te acuerdas lo que significan los dedos de la mano? Está bien, vamos. Pero ya verán cómo, tratándose de una mujer, salimos sin plumas y cacareando. ¿Me conviene firmar, señorita? Ya le he dicho que no. Y no me moleste más. Muy bien, señorita Carmen Linares. Soy Rosario Medina. La sobrina del difunto don Pancho se regresó a España. Todo el mundo lo sabe o lo cree. La que está aquí es la cancionera Carmen Linares, que desapareció huyendo no se sabe a dónde. ¿Se da cuenta? A la señorita Rosario era algo arriesgado suprimirla. Pero ¿quién va a preguntar mañana qué fue de una tal Carmen Linares? Yo sé de uno que preguntará. Martín Corona, estoy segura. Ese. Ni siquiera sabe que usted es Rosario Medina. ¿Por qué va a sospechar que Carmen Linares está enterrada en la hacienda de San Juan? ¿Enterrada? No, no. ¡Firme! ¿Cuántas veces le voy a decir que no firmo? Está bueno. Le doy de plazo hasta la medianoche. Espero que cambie de opinión. Ahora mando que te releven. Cierra. Está bien, patrón. ¿De veras que eres más valiente que yo? No hace falta mucho. Y no hables más, que me va a contagiar mía. Vamos a ver si encontramos alguna salida. Si ya te había resignado a perder la hacienda, ¿por qué no firmas y nos vamos? ¿Pero crees que nos dejarán ir arma de cántaro? Además, aunque firme, nos matarán. ¡Ay, no digas eso, Rosario, por tu madre, que me muero! ¿Para qué te molesta? Déjale siquiera el trabajo de matarte. ¡Ay, Dios mío, están todas las puertas tapiadas! ¿Y ahora qué hacemos? Vengan acá. Tenemos que jugarnos el todo por el todo, ¿eh? Oigan bien lo que vamos a hacer. ¿Quién va? Cállate, que la mujer dijo que no hiciéramos ruido. Ahora pícale porque los quiero. Ábrele. También le cierras estos dos. Necesitos porque me los echo a ti. Rápido, tú. Ya venía con nosotros. Vamos a escondernos. Vete. Órale, voy a ayudar a empujarlos. Tus pistolas. Bárbara, déjate. Vamos, Francis, bárbara. ¡Ayúdame! ¿Qué pasó? ¿Qué encontraste? A nadie. ¿Cuánta de habrá tú? ¿Y el centinela qué? ¿Qué cuidaba? Oye, de veras. Por lo pronto vamos a arrastrarlo para allá. ¿Dónde están? Búsquenlos.
De nada les vale esconderse. ¡Salgan de ahí! ¡Que salgan! ¡Ándele! ¡Échenlos para acá! ¡Ándele! ¡Ahí está! Ya lo pensó mejor. ¡Firme! Cuervo, ya saben lo que tienen que hacer. Sí, patrón. Está en sus manos salvarlo. O corre la misma suerte que él. ¡Ya, cuélguenlo! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Ahora vamos a ver si no firma. Échate la mano. ¿No oíste, Meterio, que la suelte? ¡Tire esa pistola al suelo! ¡Desarma esto, mi cuervo! ¡Sí! ¡No se muevan hasta la pared! ¡Jálame! ¡Jálame! ¡Volteate! Carmen, ¿qué historia es esta? Mira, Martín, déjame explicarte. ¡Sacarme! Tentativa de asesinato, abuso de confianza, falsificación de firmas y robo de joyas. Muy buen historial, Emeterio. Ahora pon tu firma aquí sin falsificarla. Ándale. Tú, Piporro, testigo. Vete para acá. Y yo, otro testigo. Venga, señorita, guárdese este documento. Ojalá y nunca tenga necesidad de usarlo. ¿Verdad, Meterio? ¿Y tú, Piporro? Sí. Nacho, acompañen a estos tipos hasta la puerta de la hacienda, los dejan en el camino y Dios con todos. ¿A estas horas y a pie? ¿Qué prefiere estar acostado con 2 metros de tierra encima? ¿Qué es lo que se merecían? ¡Malegues, malegues! ¡Átale! ¡Fíjale y no repliquen! Vaya, que el desenlace no es para tristeza. ¿Cómo no, señorita Rosario? Carmen Linares acaba de morir. Pero quedo yo, que soy igualita. No, qué va. Usted es millonaria y Carmen no tenía un centavo. Usted es feliz. Y ella estaba muy aporreada, la pobre. En fin, como ya murió, pues que descanse en paz. Pero, Martín... De cualquier modo, he tenido mucho gusto en conocerla y servirla, señorita. Con permiso y buena noche. ¡Martín! Llámame.
hasta aunque llegue hasta la fin del mundo. Martín, por favor. Martín, espérame, hombre. Oye, escúchame, por favor. Escúchame, tiene mi arma. Martín, no seas malo. Por favor. Vergüenza. ¿A dónde? ¿Maldecido? ¿Crees que te me vas a escapar? Vamos a ver. Rompe estas cadenas si puedes. La verdad, no puedo.